Gonzalo Alemán Migliolo es el secretario de Desarrollo Rural, un servidor público, por cierto, a quien le reconozco que siempre está muy dispuesto con los medios de comunicación. Y en esta ocasión estamos en Altamira, Tamaulipas, con el Congreso Mundial de Agricultura Tropical. Es la primera ocasión, secretario, que se realiza. Sí, así es. Y la verdad que es un gusto venir aquí a este centro experimental donde se someten a investigación una serie de cultivos, de productos, de chiles, de hortalizas, de cebollas, de forrajes, de sorgos, que realmente nos da a la Secretaría de Desarrollo Rural, nos anima y nos da mucha información, porque estamos pensando en la reconversión de cultivos. Estamos pensando en buscar alternativas que suplan algunos, algunas siembras, algunos cultivos que ya no son muy redituables. Así que indudablemente que todo lo que hemos visto nos va a servir mucho a la Secretaría como apoyo técnico para que hablemos con nuestros amigos productores, con los productores del norte, con los productores del centro, con los productores del sur. Hemos visto los logros que tiene aquí este centro, con muchas variedades en hortalizas, en los propios sorgos, en maíces, en pastos para forraje, etc. Yo creo que ha sido muy interesante e indudablemente felicitar a los organizadores, porque esto viene de tiempo atrás para ya encontrar en pleno crecimiento y ya casi viendo los resultados de lo que aquí se está haciendo. Así que para nosotros el que nos inviten a la Secretaría de Desarrollo Rural es de suma importancia. Nos da ideas, nos dice con resultados y científicamente comprobado qué es lo que tenemos que hacer para aumentar la productividad, para que el productor tamaulipeco le vaya bien, que el productor tamaulipeco le vaya mejor. Esas son las instrucciones que tenemos del señor gobernador de Tamaulipas, el licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ver variedades, experimentar, no inventar el hilo negro, ver qué es lo que está exitoso, ver qué es lo que se le puede ofrecer al productor para que mejore indudablemente su situación económica. Secretario, sabemos que Tamaulipas destaca a nivel nacional con una serie de productos como el sorgo, el maíz, el limón amarillo, la sábila, entre otros más. Yo creo que esto es trascendental, sobre todo porque ustedes han aplicado desde el principio el saber escuchar para poder mejorar y mantener, de hecho, esta calidad también. Indudablemente que Tamaulipas hoy por hoy es el granero del país. En el norte tenemos el primer lugar en cuanto a producción de sorgo a nivel nacional. En el sur tenemos la soya, el primer lugar a nivel nacional. En el sur también, en González, tenemos la sábila con primer lugar nacional. En los cítricos, en segundo lugar nacional, en producción de naranja. En exportación de limón amarillo, limón italiano, somos el primer lugar a nivel nacional. Pero aquí hay algo muy importante, que tenemos que ir actualizando las siembras. Debemos de tener una diversificación de cultivos. Debemos de ir cambiando gradualmente, porque esto no se puede hacer de la noche a la mañana. El que si la soya es una oleaginosa que tiene mucha demanda, que si Tamaulipas es primer lugar a nivel nacional, es en realidad muy poca la producción que requiere el país y que está muy bien pagada la hectárea. Entonces, ahorita actualmente en el norte ya se siembran 20.000 hectáreas de soya. Ya hay agricultores que han decidido cambiar por el sorgo, sembrando la soya, obviamente con un poquito más de cuidados y de tecnificación y un poquito más de agua, pero ya hay 20.000 hectáreas, que eso habla de un buen principio, que eso habla de la disposición del agricultor a escuchar otras opciones.
Y venimos aquí a aprender, porque estoy sorprendido también en las hortalizas, cómo la media nacional de la producción de cebolla es de 25 toneladas por hectárea. Y hoy, con gran beneplácito, escucho que Tamaulipas está arriba de la media nacional, que produce casi 40 toneladas de cebolla en esta zona sur del estado, indudablemente toda con riego. Queremos impulsar la sábila. La sábila es un producto que ya se exporta, que no la estamos inventando, pero queremos llevarla a San Fernando. Ya en el norte, en lugar del sorgo, ya para este año se van a sembrar casi 7.000 hectáreas de algodón. Lo que preguntaba si era de semilla, quiero decir una cosa, la semilla que estos pastos producen es poco fértil. De hecho, es porque no se recomienda recolectar semilla y sembrar de ahí, ¿sí? Sin embargo, sí hay semilla fértil. Cada vez que he venido a Altamira, Tamaulipas, me he maravillado de la riqueza natural que tiene esta localidad. Qué gusto saludar a la presidenta municipal. No, muchas gracias y muy contenta de estar en este evento donde, pues, cuánta gente está participando y que, pues, es aquí tenemos todo, se dan cuenta. Altamira, como les dije, es un lugar donde tenemos laguna, río, agricultura, ganadería, pesca y que estos eventos también tenemos todo. Aquí estos eventos sirven, aquí el campo experimental. Es donde pues estaban ahorita haciéndonos un recorrido de todo lo que hacen, las semillas que tienen, cómo las siembran, qué necesitan y que cada siembra y cada diferentes tipos de maíz, diferentes tipos de cebolla, diferentes tipos de tomate, de chile y que aquí tenemos el primer lugar en cuanto a soya. Entonces aquí esta tierra es buena para el soya, maíz, tomate, cebolla, chile. Y que estoy muy contenta de esta gran oportunidad que tengo de estar aquí en el campo experimental y donde pues vienen a dar conferencias y vienen a dar los congresos que tienen y también que les dan asesoría a todos los agricultores, a ganaderos y que también los implementos agrícolas que se necesitan para determinadas siembras. Entonces estoy bien contenta y muy agradecida de estar esta tarde aquí en el campo experimental de Altamira. Miguel Ávila es una de las personas que más conocen acerca de este tipo de productos, lo vimos muy activo a dar una explicación al secretario. Platíquenos por favor un breve resumen acerca de los cultivos que pueden ser favorables en esta región. Mira, lo que tenemos aquí son plantas forrajeras, tenemos pastos que se adaptan en diferentes lugares de la región, o sea, es una colección de pastos que se adaptan en zonas húmedas, otras zonas inundables, otras zonas secas, otras zonas pedregosas, otras con suelos fértiles. Cada pasto tiene sus características de donde prospera mejor. Sin embargo, aquí los tenemos forzados, ¿verdad?, de cierta manera, a que estén en buena condición para presentarlos, para que la gente los conozca y cada quien pudiera en un momento dado escoger qué es lo que más le interesa. La otra que tenemos de cultivos anuales, tenemos sorgos de grano, sorgo forrajero, maíz blanco, maíz amarillo, tenemos girasol, soya, leguminosas, tenemos clitoria ternatea, tenemos leucaena leucocéfala, tenemos acacia augustifolia, desmodium, desmantus, canavalias, tenemos un pasto forrajero no es nativo de México, traído aquí, que es ancestro del maíz. No sé exactamente cuántos millones de años tendrá de evolución para haber llegado a producir mazorcas el maíz, pero este pasto está en su vida original, en su forma original, después de muchos años, y se establece aquí. Hay en 4 o 5 campos experimentales a nivel nacional donde se tiene este tipo de pasto.
Afortunadamente nuestros vecinos, agricultores de Texas, han apoyado a sus productores, compañeros de Tamaulipas, del norte de Tamaulipas, con un apoyo de $1,000,000 que se entregó el año pasado para poder controlar el picudo. El picudo ahora sí nos lo mandaron de Estados Unidos a México. Y hoy están preocupados nuestros vecinos, nuestros socios comerciales, y están apoyando campañas tan importantes. Ya este año nuevamente autorizaron otro $1,000,000, dada que los resultados que presentan nuestros compañeros productores del norte en cuanto a su aplicación ha sido excelente. Te quiero comentar, a lo mejor el público eso no lo entiende, pero se ponen trampas. Y por cada trampa, bueno, en el norte están atrapando, valga la redundancia, un picudo, mientras que en Estados Unidos traen 5. Esto habla de la dedicación del agricultor y del productor tamaulipeco, y habla muy bien. Así que de aquí surgen muchas ideas, y de aquí indudablemente con el apoyo del INIFAP, queremos llevarnos la base, la idea, pero sobre todo con una comprobación científica de qué es lo que puede funcionar, no solamente en el sur, qué puede mejorar la citricultura en el centro, qué puede mejorar la agricultura del sorgo y de la producción del maíz en el norte, qué otros cultivos podemos alternar con el sorgo, si es la soya, si es la sábila, si es el girasol. En fin, tiene mucha demanda ahorita todo lo que es oleaginosas. En el programa de ProAgro, de 1,500 pesos que recibían de apoyo por hectárea, hoy están recibiendo solamente 200 los que están en ese estrato de más de 80 hectáreas, que son la mayoría de los productores del norte. Ahí les ha causado realmente una baja considerable. En el tema de comercialización no se diga. Con los recortes presupuestales, Tamaulipas, que es el principal productor de granos en el país, fue el más perjudicado. Entonces hoy la instrucción del señor gobernador es, ¿qué otra cosa podemos sembrar? Tenemos que buscar, tenemos que decirle al productor que hay una alternativa y que el gobierno del estado está preocupado por mejorar su economía. Números más, números menos, $1,500,000,000 le pega al campo tamaulipeco el recorte presupuestal. ¿Y por qué? Pues porque utilizaron un criterio para mí que no estimula la productividad. Los señores de Zagarpa en México dijeron que del padrón del 100% que se tiene a nivel nacional de productores de sorgo, de maíz, de oleaginosas, con el 30% de ese 100 que es Tamaulipas, se estaban llevando el 80% del presupuesto nacional. Pues obvio que tenía que ser así, porque nuestros productores tamaulipecos saben sembrar y saben producir. Así que emplearon el criterio de apoyar a los productores de 0 a 5, de 5 a 10, que merecen todos mis respetos, que son del sector social, pero sí desalentaron mucho la productividad. De ahí nuestra preocupación de asistir a estos eventos, de aprender y de llevarlos a la práctica, pero con bases científicas, ya con resultados palpables. Y eso es precisamente el encargo del señor gobernador del estado, que tenemos que ir cambiando y tenemos que tener una diversificación de cultivos. We'll be right back.
creo que cada quien hace la parte que le corresponde. Los productores, por ejemplo, con su esfuerzo engrandecen a este municipio. Y pues ustedes como autoridades, igual que el gobierno estatal, canalizando los recursos para los programas. Así es, estamos trabajando de la mano del gobierno del estado, muy de la mano con los lineamientos de nuestro gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y que esto es lo que queremos, ¿sí? Que la gente del campo también tenga las oportunidades y que necesitamos, y que nosotros también en la mano gobierno del estado y de aquí del municipio cuenten con también nuestro apoyo para que esto se acabe, esto llegue, esto tenga más oportunidades de ver las variedades que hay y sembrar, y apoyar al campo es muy importante. Y además tienen ustedes aquí en su territorio el campo experimental, que es invaluable, sí, este apoyo. Sí, me decían que ya tenían tiempo que no se hacía un evento de este tipo, que Altamira es sede ahorita en estos momentos, y ya tenían muchos años de no hacerlo, y que es un honor y un gusto de recibirlos aquí en Altamira, y que aquí en Altamira tenemos las puertas abiertas para todas las personas que lo deseen y que vengan. Pueden ver, aquí tenemos mucho campo, mucha laguna, y entonces tenemos todo aquí en Altamira. Es una tierra grande y de gente de trabajo noble que amamos a nuestra tierra. Muchas gracias. Gracias. Usted ha platicado, gracias, de hecho, con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Cuál es la perspectiva que tiene para apoyar a los productores de aquí, de esta región? Sí, mira, ahorita con el secretario también del área rural, de desarrollo rural, el de aquí de nuestro municipio, estuvimos allá en Victoria, estuvimos viendo sobre lo que es agricultura, ganadería y pesca, y que estamos con los proyectos en la mano. Ya vino también el secretario de pesca, lo tuvimos aquí en Altamira, y estamos haciendo y armando grandes proyectos para el beneficio también de los pescadores, de los agricultores, de los ganaderos, y que esto salga adelante. Tenemos otros pastos traídos de Suazi, es un familiar del pasto pangola. Tenemos otros pastos pues exóticos, pues, que se podría decir, que son, todavía están en introducción, en evaluación, que pueden ser prospectos para un futuro. Otra línea importante que tenemos aquí son los pastos de las que venden las casas comerciales. Las casas comerciales venden sus pastos, nos los pasan a nosotros los establecemos, los sembramos para que la gente también los vea. Desgraciadamente, esos pastos también tienen su nicho de producción, no es propiamente para esta zona, pero pues sí es importante tenerlos para zonas un poquito más difíciles, más húmedas, y prosperan. Aquí los tenemos todo como una vitrina, ¿sí? No, quizás la mayoría no esté en su nicho ecológico donde pueden estar en forma natural, sin embargo, pues no podemos tener una demostración aquí y otra en 100 kilómetros y otra en otros 100 kilómetros, pues los juntamos aquí, los hacemos crecer, los presentamos lo más apegado a la realidad, se le explica a la gente dónde pueden estar, ¿no? Por ejemplo, pasamos por un pasto que lo tenemos, se ve muy bonito, pero ese está en el agua, sus lugares en el agua, o sea, zonas inundables. Se le explica a la gente, mire, este, entonces lo lleva, lo siembra en la zona inundable y ahí está en su hábitat, ¿sí? Sin embargo, aquí está en tierra, seco, le metemos agua, le metemos fertilizante para que prospere y tenerlo de forma tan. El otro cultivo que manejamos, que ya está investigado, también es el girasol para producir forraje. El girasol es el mismo, líneas de girasol que se usan para producir grano, para sacar aceite de girasol. Sin embargo, esas mismas variedades se pueden sembrar y cosechar para producir forraje y alimentar ganado. Es decir, a ustedes lo que hacen aquí es experimentar precisamente, de tal manera que saquen un mejor producto, mejoramiento genético de las semillas o de la planta. En este caso específico no, no se hace experimentación. Aquí se hace una colección para presentarle al público lo que puede tener, ¿sí? Esos pastos ya se evaluaron en otras áreas, en otras zonas, ya son, ¿cómo se dice? Prominentes, ya están probados, ya están entonces, probados en que pueden áreas, ser aplicados en alguna determinada zona. No necesariamente para esta zona,
Se los tenemos aquí para mostrarlos, para que la gente los conozca, ¿sí? O sea, difícilmente vamos a encontrar un lugar en 2 hectáreas que tenga 150 accesiones para que la pueda ver el público. De aquí surgen las políticas públicas precisamente para el campo, con esto precisamente que están escuchando, y pues quiero preguntarle qué es lo que viene para Tamaulipas después de estos recortes, pero sobre todo pues con el empuje del gobierno de Tamaulipas. Bueno, ya el señor gobernador ha anunciado una serie de medidas para apoyar ahorita a muchos municipios de alta y muy alta marginación. En diferentes conceptos, desde ayudarlos con la semilla de soya, en ayudarlos con la semilla de maíz para el autoconsumo, en ayudarlo con gallinas ponedoras para la gente del altiplano, de Miquihuana, de Méndez, de Burgos, como quisiera que nuestros amigos de Tamaulipas conocieran el altiplano en el desierto y en las condiciones en que viven ellos. Hoy el gobernador quiere apoyar. Anteriormente del rancho traíamos a la ciudad los huevos o traíamos el maíz o las tortillas y hoy tenemos que llevarlas de la ciudad al rancho. Entonces, con ese tipo de apoyos que el gobernador ha implementado, originalmente un apoyo de 40 millones de pesos para todos estos municipios del altiplano, ha sido un paso importante para poderlos ayudar. Por otro lado, tenemos proyectos importantes para meter más soya, para meter más sábila, y indudablemente que estamos sujetos a un presupuesto que el señor gobernador habrá de autorizar. Otro proyecto muy importante es el repoblamiento del hato ganadero en Tamaulipas. Tamaulipas ocupa hoy por hoy el tercer lugar nacional de exportación. Hemos propuesto al señor gobernador del estado un programa intensivo de repoblamiento de hato ganadero para poder apoyar a todos los productores que tienen ranchos, que tienen buena tierra, buen cielo y que por las condiciones económicas no pueden adquirir ahorita su hato ganadero. Bueno, hacia ahí va encaminado a las zonas también en ganadería. Así que son una serie de importantes proyectos que tenemos en marcha. No hay que olvidarse que tenemos apenas escasos 4 meses de haber tomado posesión. 4 meses que han sido muy intensivos, donde la Secretaría se ha abierto a escuchar y a escuchar la voz del campesino y a escuchar la voz del productor y que ellos nos digan y que nosotros vayamos de la mano en sus reclamos. Reclamos como los famosos 1.200 millones de pesos que Zagarpa les debe del 2015 y 2016. Y lo hemos dicho, no es una dádiva, eso es algo que ellos se lo ganaron y que hoy el gobierno federal desafortunadamente se los está dando a cuentagotas. Pues el gobierno del estado ahí está, por instrucciones del gobernador, insistiendo todos los días para que puedan ya pagar finalmente a los ganaderos y a los agricultores lo que se les debe.